nosotros repudiamos la decisión del Ministerio de Educación Meduca porque es una política de persecución a los docentes panameños, a la dirigencia magisterial seria y honesta en este país, como el caso de la Asociación de Profesores en la persona de Andrés Rodríguez Olmo. En el caso de nosotros, a nivel de la región de Azuero, se siente el ánimo de la gente en la lucha por defender al compañero que se piensa destituir, porque todavía no ha sido efectiva eso, pero sabemos que la intención de la ministra es lograr la destitución del compañero Andrés. Nosotros decimos que eso va a costar sumamente caro el que la ministra logre esos objetivos, porque estamos dispuestos a la lucha. Si tenemos que ir a la huelga, vamos a ir a la huelga. Nosotros tuvimos reunión con varios capítulos y los capítulos se han pronunciado en que si se continúa esa persecución, vamos a tener que paralizar la educación en este país, las clases en este país, precisamente para hacer la presión necesaria para contrarrestar los desmanes de la señora ministra, el autoritarismo de la señora ministra, la violación a la ley de educativa de este país, y para frenar todas esas intenciones que tiene que acabar con el movimiento magisterial. Nosotros sabemos que el movimiento magisterial es la espina en el zapato de la ministra para sus intenciones de un proyecto transformador de la educación, que lo que hace es que es de mejora la calidad educativa en este país. Por eso, en ese sentido, nosotros responsablemente los educadores creemos que tenemos que defender la educación nacional, defender a los educadores, porque no podemos permitir que un gobierno que representa los grandes intereses económicos juegue con la educación de los panameños. ¿Se lo ven como que es una persecución? Claramente es una persecución que tiene la ministra. Ya la ministra no es la primera vez. Nosotros ya tenemos compañeros destituidos precisamente porque se oponen a esos desmanes de la ministra, a esas arbitrariedades, a esas ilegalidades que le está haciendo la señora ministra. Y nosotros sabemos que esa es una persecución, pero tiene todo un objetivo. El objetivo es seguir ella con su proyecto, evitando y desmontándolo a las organizaciones. Eso no va a lograr. Nosotros tenemos una trayectoria histórica en este país y no es la primera vez que ha sido esa persecución, hemos sido objeto de esa persecución. Hay que recordar que en 1997, en ese momento, el gobierno del PRD destituyó a 112 educadores y nosotros continuamos la lucha y logramos que se restituyeran a los compañeros. Posteriormente se hizo lo mismo también y nosotros seguimos la lucha y nosotros logramos los objetivos de restitución a los compañeros, pero sin dejar de luchar por los objetivos que nos mueven, porque a veces también podemos pensar que la ministra piensa que nosotros vamos a no hacer el esfuerzo para que se dé un diálogo serio en este país. Así que no nos van, además de la lucha en defensa del compañero Andrés Rodríguez, también vamos en la lucha porque aquí tiene que darse un diálogo serio por la educación de este país y por las condiciones de trabajo de los docentes de este país, que se han visto desmejoradas por la aplicación de la transformación curricular o la transformación, nosotros decimos lucicular porque es de ella, no es, ha sido consulta, ha sido una transformación impuesta, y nosotros creemos aquí que hay amplios sectores que hay que consultar. Aquí no solamente lo que dicen los sectores empresariales, lo que dicen el gobierno que representa esos sectores empresariales, aquí también hay que escuchar lo que dicen los obreros, lo que dicen los campesinos, lo que dicen los indígenas sobre qué tipo de educación quieren para los panameños. Nosotros tenemos informe que todos los días, a partir de la información que recibimos los educadores del país, se han realizado una serie de actividades. Por ejemplo, en Cocle, los compañeros van a la Interamericana a protestar precisamente por la medida injusta que se le fue aplicada al profesor Andrés Rodríguez. En Chiriquí podemos informar que efectivamente los compañeros están esperando estos 3 días para tomar una decisión el día lunes, que entendemos que posiblemente se van a declarar en huelga si no se toma una decisión que sea positiva para el beneficio del compañero Andrés Rodríguez. En Panamá Centro estamos haciendo lo propio, todos los días estamos haciendo actividades de masa para ir preparando al resto de los educadores en el país para tomar una decisión definitiva este fin de semana. Creemos que vamos a recrudecer la medida de las acciones tendientes a cambiar el temporal que le ha sido desfavorable al compañero Andrés hasta estos momentos, y le estamos exhortando y exigiendo al gobierno de turno, de manera muy particular al señor presidente de la República, que no se preste para esta confabulación que ha iniciado precisamente la ministra de Educación en contubernio con la profesora Leticia Paddy de Holder, que es la directora del Colegio Álvaro Bravo, que se ha prestado precisamente para sancionar de manera injusta, ilegal e inmoral al compañero Andrés Rodríguez Olmo. Y entendemos que efectivamente es una medida personal de la propia ministra de Educación, toda vez que le dio informes e indicaciones precisas a la profesora Leticia Holder, una vez que ella asumió el control y la administración del Colegio de Álvaro Bravo, y la palabra textual de la profesora Holder fue de que
si a ella la presionaban de los más altos niveles del Ministerio de Educación, ella iba a ejecutar al profesor Andrés Rodríguez. Y hoy entendemos las proyecciones en su justa dimensión de esas expresiones y el profesor Andrés ha sido sancionado. Entonces, ¿los docentes están preparándose para una huelga nacional? Definitivamente nos estamos preparando para una huelga nacional y es más, creo que el movimiento popular en su conjunto, llámese FRENAESO, CONUCE, SUNTRAC y demás profesionales progresistas van a tomar una medida a partir de este sábado cuando se convoquen a todos los dirigentes a nivel nacional para tratar este tema y otro tema en relación a la realidad nacional. Gracias, profesor.